Marcos tenía un compañero de clase inseparable llamado Ernesto Marín. Valiente y muy resuelto, presumía de ser gran peleador. Una mañana de esas, Ernesto llegó con la noticia de que un grupo de Boy Scouts gringos ofrecía $1 a quien le ganara una pelea de boxeo a uno de sus miembros. Un tico era el patrocinador. Aún sabiendo que sus inexpertos y necesitados paisanillos solo iban a servir de punching ball de los norteamericanos, todos muy bien alimentados y aleccionados en el complicado arte del boxeo. Fueron para ganarse el dólar y ayudar a la mamá de Ernesto, cuya enfermedad se había agravado en esos días. En las peleas agotaron todos sus recursos, pusieron alma y corazón, combatieron con fanática terquedad y decisión salvaje, pero inútilmente. Luego, Marcos encontró una forma de ganarse algo de dinero, pero esta vez para comprar libros. Vendía la chatarra producida por la racha de incendios que estimularon los seguros. Si los comerciantes de entonces quemaban sus almacenes como negocio, Marcos también hizo el suyo, y el mejor de todos. Quizá fuera el de la máquina de coser manual de la que consiguió 10 colones para adquirir a Salgari, a Julio Verne, Las aventuras de Sherlock Holmes y Buffalo Bill, entre otros de sus libros favoritos. Leyéndolos pasó días realmente maravillosos. Más que afición a la lectura, Marcos adquirió por ese tiempo el vicio de la lectura. Algún tiempo después, se convirtió en ratón de la Biblioteca Nacional, donde llegó a ser tan conocido de los empleados que ya no necesitaba pedir ni firmar boletas. Ahora, Marcos entró a cuarto grado y prefiere ir a la biblioteca que a la escuela. A pesar de esto, no deja de ir del todo a clases, asistiendo el tiempo suficiente como para meterse en más de un aprieto. El incumplimiento con las tareas, yo las castigo severamente. Nada debe justificar que un solo alumno falte con sus tareas. Y les comunico que de ahora en adelante voy a tener especial atención por las tareas. Basta que ustedes cumplan con las tareas para que pasen a quinto grado. Primero, porque la tarea nos obliga a repasar lo que hemos visto en la clase. Y segundo, nos van a aclarar las dudas y vamos a corregir los errores. Yo quiero decirles que en cuanto a las tareas, yo voy a ser como lo dice mi nombre, severo, muy severo. Ustedes deben corresponder al sacrificio de sus padres y al sacrificio del Estado. Con el cumplimiento de sus estudios. De por sí, ¿qué hacen ustedes después de la escuela en sus casas o en la calle? ¿Qué sea más importante que el estudio? Nada. Absolutamente nada. ¿Todos hicieron la tarea? ¡Sí! Muy bien. Vamos a ver. ¿Hay alguien que no la trajo? Bueno. Como todos han traído la tarea, guarden los cuadernos y los lápices. Y pase a la pizarra usted, guárdeme el cuaderno. Y pase a la pizarra Zamora.
Vamos a ver. Vaya, siéntese. Los errores, 10, 30, 100, un error. Y nunca olviden, las comas son de gran importancia. Bien, hágame el favor de pasarme las tareas, los cuadernos bien cerrados, y quien lo abra tiene un cero. Mientras reviso las tareas, me van a hacer el favor de escribir la siguiente frase. Nunca debo olvidarme de las comas. Con letra chiquitica. Marco Ramírez. Me alegra mucho ver que haya hecho usted hoy la tarea. Marcos es una verdadera sorpresa. Y lo que es mejor, que la ha hecho usted bien. Muy correcta. Eso me dice que su actitud para con la escuela está cambiando. Si es así, cuente con todo mi apoyo. Tiene un 10. Muy bien, muy bien. A ver, pase usted a hacer la tarea del pizarrón. Marquitos, nunca me he sentido tan contenta como ahora. ¿Ve lo que yo le decía? Que usted podía ser mejor estudiante que Tomasito.
¿Ves, Zacarías? Como Marquitos no le importa un comino la escuela. En estos dos primeros meses solo 10 se ha sacado. Y esto que no hay 11. No. No hacen falta los 11. Un 10 es la mejor nota. Y de veras, Marcos, que ahora sí has tomado en serio la escuela. ¡Así, carajito! ¡Con que copiándome! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y ahí se me queda tirado! ¡Hasta la salida de clase! Marco, entre. Cánceme su cuaderno de tareas. Marcos, usted deberá traerme esta nota firmada al pie por su papá o su mamá, aunque me gustaría que fuera mejor por su tío. Dice así. Me es muy penoso denunciarle el origen fraudulento de las buenas calificaciones que Marcos Ramírez venía obteniendo en sus tareas. Aprovechando el sistema de corrección pública de los ejercicios, día tras día ha copiado furtivamente los resultados que aventajados alumnos anotan en el pizarrón. Tenga usted seguridad de que el desencanto ha sido mutuo. ¿Dónde está Marcos? Está en su cuarto. Pero no le vayas a pegar. No, si lo voy a felicitar. Marcos, ¿vos no me has dicho qué vas a hacer con las notas del último bimestre? No sé, tengo que pensar en algo. Pero si mañana vos me dijiste que es el último día. Y vos no las has entregado, ¿verdad? Tenés que entregarla. No, pues ¿cómo la voy a entregar? Si mi tío Zacarías me advirtió que si le lleva una sola nota mala, me iba a matar a palo. Y además que le da vergüenza firmarla. Y también vas a ver que en esta última tengo el año perdido. Marcos, yo no sé qué va a pasar con vos. Desde que te pillaron copiándote las tareas, vos no volviste a la escuela. Y si vas, es nada más solo a vacilar.
Es que yo la tengo escondida en un hueco de la pared. Si no me importa tanto la castigué a mi tío. No, eso no importa, porque él está como para chocolate conmigo. Me va a liar por cualquier cosa. Lo que me importa es mi mamá, que va a ser un golpe muy feo para ella. Pero algo se me va a ocurrir. Bueno, hoy se cumple el plazo para los que no han entregado la nota. Marco Ramírez. Marcos, ¿y su tío no le dijo nada por la nota? Pues es muy raro, porque si usted y él son buenos observadores, se darán cuenta que tiene usted prácticamente el año perdido. ¿O acaso esperan un milagro? ¿Viste cómo se trabó la píldora el viejo ese? ¿Creyó que de verdad era la firme mi tío? Yo como vos no me alegraría, porque el nadie menos le manda el recado de que quiere hablar con él y se da cuenta de lo que vos hiciste, Marco. Es cierto, Marcos. ¿Has pensado en hacer ahora algo para salir de este embrollo? Pues se me ha ocurrido. Si yo pudiera enfermar ahorita mismo y tuviera que pasarme acostado por lo menos durante este último mes, mi mamá pensaría que yo perdí el año por la enfermedad. Lo que yo no sé es cómo enfermarme. ¿Sabes vos? A mí me han dicho que si uno se come unas higuerillas fritas, se envenena y se quiere morir. ¿Pero uno no se muere en un solo viaje? Yo creo que no. Yo sé dónde hay unas seguirillas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está bueno, ya se ha friteado bastante. Sacarle el fuego para que se fríe. Comételas todas para que no falle. Marcos, ¿no vas a meterte al agua? No puedo. Estoy muy enfermo. Pero si estás ardiendo en calentura. Andate mejor para la casa. Lo que te hizo más daño fue el betún que se derritió cuando friteamos las higuerillas. No puedo llegar a casa con esta calenturilla. Porque esta misma noche mi mamá me mete una buena frutación con manteca alcanforada y un buen tarro de bebedizo bien caliente. Y mañana amanezco más fresco que una lechuga. Total,
Mejor me echo una buena zambullida para que me entre más calentura. Me atacan los indios, estoy herido. Tengo la guerra. No me creen. Vean, ahí está mi casco. Asúmense todos. Está muy mal. Aunque las hemorragias le han salvado la vida por el momento. Mamá. Mamá. Si no sale bien de ese estado de aquí a unas horas, lo internamos en el hospital. Si se recupera, entonces le dejan de dar las pastillas que le voy a mandar. Y solo le dan el suero y las inyecciones. Mamá. Si tenemos suerte y se restablece, quiero decirles que eso no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser muy lento. Es probable que esto retrase su crecimiento y desarrollo normal por varios años. Si sale bien de esta, es por un milagro. Mamá. Ay, mamá. Mamá. En cuarto grado, cayó en manos de un maestro llamado Don Severo, que le hacía honor al nombre. Don Severo acostumbraba a resolver en el pizarrón las tareas, maravilloso sistema que Marcos aprovechó para copiarlas subrepticiamente y obtener durante los primeros meses excelentes calificaciones. Una mañana, Don Severo lo descubrió y se rompieron las buenas relaciones que existían entre ambos. Marcos se rebeló e hizo el peor año escolar, al punto de esconder sus notas y falsificar la firma de su tío para ocultar el desastre. Pronto se tuvo que enfrentar al hecho de perder el grado, un golpe terrible para su madre. Entonces tuvo una ocurrencia feliz: enfermarse y guardar cama por algún tiempo, el suficiente como para achacar a la enfermedad su tragedia escolar. Y todo le salió demasiado bien. Se enfermó en serio, y solo un milagro lo pudo salvar. Con esa enfermedad, logró disimular ante los ojos de su madre su fracaso en el cuarto grado. Se salvó también de la paliza de su tío y logró que lo enviaran 2 meses a su querido llano de Alajuela a restablecerse en casa de los abuelos. Regresó de nuevo a San José a repetir el cuarto grado a la escuela Porfirio Brenes. Con muy malas calificaciones ganó el curso. Una vez más pasó las vacaciones en la casa de sus abuelos. Y ahora está de nuevo aquí, en San José, para matricularse en el curso escolar que ya comienza. El país está viviendo días de intensa agitación. Una pequeña e improvisada tropa costarricense que subía por el río Coto para ir a ocupar un insignificante puesto fronterizo que el gobierno de Panamá le disputara a Costa Rica, ha sido sorprendida en una emboscada. El ataque, perpetrado por fuerzas panameñas, causa numerosas bajas y prisioneros. Esta inesperada noticia está causando una profunda conmoción en el país. El país está viviendo en estos días una intensa agitación. Todos los costarricenses de todos los rincones han manifestado a este periódico de una u otra manera su indignación por los actos ocurridos. Nuestros corresponsales
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional han podido recoger la inquietud que en cada casa, en cada corazón de un verdadero costarricense se mueve al unísono, al ritmo de un solo grito: ¡Guerra a Panamá! En horas de la mañana del día de ayer, en la estación del Atlántico se congregó una nutrida multitud nunca antes vista por su magnitud para despedir a la primer tropa de valientes voluntarios. Por razones de estrategia militar, ninguna fuente de gobierno quiso darnos informes exactos del destino de la numerosa tropa. Hay que destacar que los soldados, a pesar de los momentos tan difíciles por la emoción de la despedida, mostraron siempre una enorme valentía y un gran entusiasmo y decidido amor a la patria. Recabando informes de tipo extraoficial entre algunos dirigentes militares y soldados, hemos sabido que el destino de esas tropas es hacia Limón, para de ahí trasladarse a Sixaola y vengar la sangre costarricense derramada y rescatar a los prisioneros por ese lado. Entre los aplausos y las lágrimas de parientes y curiosos se escucharon los pitazos del tren y los vagones atiborrados de costarricenses de todas las edades comenzaron a moverse helados por la locomotora. Los voluntarios que se han organizado en batallones han bautizado sus grupos con nombres heroicos y bélicos, señal de la decisión de los hijos de esta patria de defenderla hasta la muerte, como todas lo hicieron nuestros antepasados. Los nombres a que nos referimos son, entre otros muchos, el Batallón de la Muerte, Batallón Santa María y Batallón 11 de Abril. Por otra parte, de fuentes fidedignas hemos sido enterados que durante el día de hoy se prepara la salida de otro numeroso contingente que tomará el tren de la estación del Pacífico. Corresponde este tren a los voluntarios de Alajuela y de Heredia, campesinos, todos descalzos, muchos de ellos, según pudimos ver ayer en el retiro, pues las armas, viajar hasta Punta Arenas para embarcarse después hasta la región de Coto. ¡Los de Alajuela! ¡Los de Alajuela! Ahorita deben estar cogiendo todos los de Alajuela. El tren, de seguro que vienen los del barrio y mis tíos y todos los del llano. Deja de hablar y seguí leyendo. No es que ahorita tenés que volverle ese periódico a doña Fortunata. Y recordá que a ella no le gusta prestártelo, porque vos no se lo volvés rápido. Pero seguí. ¿Cómo? ¿Qué? Que sigas leyendo. ¿Ya se acabó? Bueno, pues entonces vaya a devolver ese periódico. Y se me va a pelar. Porque después de almuerzo se tiene que ir a matricular a la Porfirio Brenes. No ve que hoy es el último día de la matrícula. ¿Pero mamá, en la guerra? Ay, olvídese, olvídese de la guerra. Usted tiene que ir a la escuela. Y se me va a pelar. Vamos, vamos. Thank you.
quitarse el pelo a que se fuera a matricular a la Porfirio Brenes. ¿Cómo es que me decís vos que se fue para Punta Arenas? Pues eso fue lo que me dijeron a mí. Que se encontró en la estación con los tíos, con Mocho y José Calderón y otra gente del llano. Se juntó con ellos y se fue. Ay, Zacarías, ¿y si le pasa algo? No, hombre, hay que dejarlo que se vaya. Que sepa lo que es pasar trabajos. Así escarmienta en pellejo propio y deja de andar zafándose de la casa. Dios lo bendiga. ¿Y este chiquillo? ¿Por qué lo llevan? Es una barbaridad. Bueno, ¿cómo pueden ustedes hacer eso? Es que nosotros somos huérfanos, ¿eh? Él es mi hermanillo menor. Y no encontré con quién dejarlo. La verdad es que tiene fama de atarantado. ¿Usted no le gustaría cuidarlo? No, no. Yo no puedo. Si es así, mejor que siga con usted, para que no se sienta solo. Bueno. Pobrecito. Esto para que Dios lo proteja de las balas. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Por dónde es que sale el mar? Por ahí sale. Exactamente la donde vas. Ah, es que vos no conoces el mar. Pues está volando ojo que ahoritica aparece. No, 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 no. ¿Qué va? Si ni siquiera hemos llegado a Orotina. Seguro que vamos a ir llegando en la noche. Marcos, vos le pediste permiso a tu mamá para venir con nosotros. Cuidado, es mentira eso que vos le pediste permiso. Decime la verdad. ¿Le pediste permiso, sí o no? Sí, hasta me di una peseta para comprar algo. ¿Para qué me llama? ¿Qué fue? Usted es el que venía con los de Alajuela. Es que ellos hace rato se fueron en un barco. Lo anduvieron buscando por todo lado. Señor, por favor, ¿me puede llevar? Es que tengo que alcanzar a los de Alajuela. No, aquí no hay campo para chiquillos. ¡No moleste! Señor, por favor, lléveme, es que tengo que ir a ver a mis tíos. ¡Capitán! ¡En marcha!
¡Salga de aquí, muchacho insolente! Pero, coronel, el muchacho sirve para algo. Muy bien. Entonces coja esta maleta y no se la quite de encima. ¿Qué pasó con el barco? ¿Qué trae ese tío esa maleta? No es mía, es del coronel Segreda. Oiga, oiga, no trae ahí adentro, por lo menos cigarrillos. Y ahí para poder fumar. Mientras tanto lo arreglan esta cosa. Si hay cigarros, te los compramos. Mientras los arreglan esto, para poder fumar, por aquello la gomitadera. Pasa esos cigarros, por si el coronel está durmiendo y no se da cuenta. ¿Usted también está mareado? Yo no. A mí no me pasa eso. A mí tampoco, coronel. En cambio, todo el mundo está... Es por haberse parado la máquina. El agua mueve más el barco y la gente se marea más. A mí lo que me preocupa es que si llegamos tarde, el ejército del sur no nos va a esperar. ¿Y por qué se le paró el motor al barco? Yo qué sé. Yo no soy marinero. Ni siquiera soy militar. Yo soy maestro. Esto de coronel, me lo han puesto ahora, con la emergencia. Que no se vomitaba. Lo arreglaron. Me monto en ese bote. Es que son muy celosos. Vamos, hombre, hay que desembarcar rápido. Yo voy a ir de primero, que vean que no pasa nada. Y vos tenés que venir conmigo en este viaje. No tenés miedo, ¿verdad? No te comas ese que es inmundo. ¿No ves que si te vas al agua se pueden envenenar los tiburones con ese puño de gusanos que llevas ahí?
Me preocupa mucho que no veo ningún movimiento en la playa. Seguro por nuestro atraso, ya las tropas avanzaron. Bueno, ahí voy yo. Tengan cuidado. No se mueva. No se mueva. ¡Cállese, mocoso! No estamos en un aprieto grave. Probablemente por el atraso que tuvimos con el asunto ese de que se descompuso el motor de la embarcación, ya seguro las tropas que nos esperaban se fueron para la frontera. No, 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 no vamos a movernos de aquí hasta que recibamos órdenes de San José o de Punta Arenas. Es probable que pronto se comuniquen con nosotros. Por algo no nos esperaron. Y lo mejor ahora es descansar. Un momento. Un momento. Nada hacemos con salir solos. No tenemos municiones suficientes y apenas sí tenemos víveres para quedarnos aquí sin gastar muchos esfuerzos. Yo no puedo permitir que se arriesgue la vida de ustedes así porque así. Yo soy el que da las órdenes y aquel que me desobedezca tendrá que enfrentarse conmigo en San José bajo al cargo de desertor. Insignificante puesto fronterizo que el gobierno de Panamá le disputaba a Costa Rica había sido sorprendida en una emboscada que le tendieron las fuerzas panameñas una minúscula e improvisada tropa costarricense. Esa inesperada noticia causó una profunda conmoción en todo el país. Cuando Marcos Ramírez regresó a San José de sus vacaciones en el llano de Alajuela, ya estaban acuartelados centenares de reclutas y por todas partes los voluntarios se organizaban en batallones. En uno de ellos, Marcos se fue a la guerra, escapando de la casa. Acompañado por sus tíos primero y al servicio luego de un improvisado coronel Segreda, maestro de Alajuela, Marcos se embarcó en Alajuela con un reducido contingente que llegó hasta Punta Ubita, lugar de concentración del Ejército Sur. Solo que el atraso en alta mar, ocasionado por un desperfecto en el motor, los atrasó lo suficiente como para no encontrar a nadie ni saber de nada. En Punta Ubita, Marcos y el resto de los soldados han pasado muchos días viviendo en el más completo desorden, en la anarquía más absoluta. Las órdenes oficiales no aparecen por ninguna parte y los soldados hacen lo que les da la regalada gana. Pasean, duermen o se bañan, según el humor de cada quien.
y allí no se conoce vigilancia nunca, ni de noche ni de día. Al comenzar a escasear las provisiones en el campamento, Marcos se da, junto con otros soldados, a la caza de cerdos domésticos que los pocos vecinos de Punta Uvita, al huir asustados por la llegada de las tropas, dejaron ocultos en ciertos sitios de la selva. Allí, entre las correrías por la selva, dejó Marcos sus pantalones ya deshechos, descosidos de cabo a rabo. Desde la travesía en barco, había descubierto que el coronel Segreda, como casi todos aquellos hombres, no tenían un pelo de militares. Situación propicia para hacer sus pillerías. ¡Coronel, coronel! ¡Los soldados acaban de agarrar un espía panameño! ¿Eh? ¿Cómo? Es que acaban de agarrar un espía panameño y dice que lo encontraron en Canameo en un árbol espiando para acá. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Venga, por aquí lo tienen! ¡Apúrese! ¡Espérame, espérame, mocoso! ¡Mocoso! Soy Moncho y vengo de Alajuela. ¿De quién fue la idea? No fue mía, coronel. Fue de Carajillo. Pero nosotros no pensamos que de veras iba a llamarlo a usted. Yo pensé que era para vacilar con los compañeros. ¿Qué va? Si a nosotros ahorita vienen a recogernos. Y nosotros en esto no hicimos nada. Parece que se ha metido en el asunto de los Estados Unidos. Y los gobiernos firmaron un acuerdo. ¿Sabes qué? Se supo también que los gobiernos cruzaron la frontera, llegaron hasta Almirante, y eso sí pelearon. Sí, hombre, yo lo sabía, pero no pelearon nada, se detuvieron sin disparar. Pero por lo menos ustedes pasaron la frontera, nosotros que ni han eso. Pues yo te voy a decir que mejor, porque con lo que tenemos de rifles, nos hubieran barrido. Thank you.
Ya vienen, ya vienen. En la estación del Pacífico dicen que los están esperando. Ay, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Pero dígame, doña Fortunata, ¿ahora qué hago? No se preocupe, yo me quedo con las niñas. Vaya a recibirlo. Ay, se lo agradezco mucho, doña Fortunata. Pero dígame, ¿usted cree que en ese tren venga? Que sí, es el último tren que viene de Punta Arenas y viene directo, sin paradas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Tantos días sin verlo. Tome, lléveme esto para adentro. Mire, si viene Ramón y Zacarías, le dice que me esperen, sí, que sí, ahorita vuelvo. Con mucho gusto. Hasta luego, doña Fortunata. Hasta luego. Salir en estas fachas. Ah, y seguro que cuando vamos a llegar en esta gente, seguro que van a decir, miren ese carajillo, qué valiente, tan jovencito y se fue para la guerra. Bueno, yo ese momento no me lo perdería ni por todo el oro del mundo. Qué valiente ni qué mi abuela, a eso me refería yo. ¿Cómo va a salir un chiquillo de estos con esa facha? Nosotros somos soldados de la patria. Y no los exploradores de la selva. Así es que mejor arreglan sus ropas y sus rifles como soldados, con sus armas y sus sombreros, que vamos a salir en completo orden. Si alguno de ustedes desobedece mis órdenes, lo juzgaremos como desertor. Usted, carajito, ahora que llegamos, usted no va a salir con nosotros. Primero, por andar en esa facha. Y segundo, porque tiene que llevar mis cosas hasta el ferrocarril al Atlántico. Sale ahora por la puerta derecha. ¿Entiende? Coge el tranvía para que no llegue demasiado tarde. Lléveme bien las cuentas porque si no, me las va a pagar todas las caras. Tome esta pesetica para que compre el tiquete. Y esas cajitas de marañones y caimitos, cuidado me las pierde, porque si no, lo mando a fusilar. Pero no se preocupe usted, si no ha venido en ese tren, ya vendrá en otro. No se lo debe haber tragado la tierra. Pero si usted misma me dijo que era el último tren, ya todo el mundo vino. Yo me quedé de última en la estación hasta que todos se fueran y no lo vi por ningún lado. Ya ahoritica llega. Posiblemente usted no lo vio entre tanta gente, ni él tampoco la vio. Ya verá que ahoritita llega. Sueño más hermoso, el de verse aclamado como héroe por aquella multitud, fue hecho polvo por la estúpida ocurrencia del comodidoso y vengativo coronel.
Por eso, la decisión de llevarle a su madre los caimitos y los marañones como trofeos de guerra fue tomada por Marcos sin mucho cargo de conciencia. A partir de este momento, mucho cambia en la vida de Marcos Ramírez. Sin duda, los años van pasando cada vez más rápido conforme abandonamos la infancia y la niñez. Y para Marcos, la vida va tomando otro rumbo. Quedan atrás muchas aventuras, algunas que ni siquiera se volverán a recordar jamás, otras que se repetirán en diferentes circunstancias y por distintas razones. Muchas cosas cambian en la vida de Marcos Ramírez. Por un lado, como resultado de la fuga con las tropas, se malogra su matrícula en la capital. Tiene que ir a cursar el quinto grado a Alajuela, pero esto ocurre 2 años después de su aventura con el Ejército del Sur, por una serie de razones, especialmente de carácter económico. Vive entonces con sus abuelos. Pareciera que ahí, en el llano, su temperamento se aquieta y normaliza, tal vez porque tiene donde corretear y divertirse sin perjudicar a nadie. Por otra parte, su tío Zacarías, nombrado alcalde de Atenas, tuvo que trasladarse a esa ciudad, por lo que su padrastro decide trasladar a la familia nuevamente a Alajuela, a la modesta casita en que vivieron cuando se vinieron por primera vez del llano. Zacarías se casa 2 meses después de vivir en Atenas con la hija de una tal doña Dolores. La causa de este repentino matrimonio fue, según escuchara Marcos en una conversación familiar, un maleficio hecho por la suegra. Ahora Marcos ha terminado con relativo éxito su quinto grado escolar. Usted sabe que ya Zacarías no va a estar más aquí para vigilarlo, y que Ramón se pasa metido en la zapatería, y que no va a andar ahí detrás suyo, viendo qué hace o qué no hace. Mire, Marcos, ya usted está muy grande para que ande alborotando por ahí y dando qué hacer. ¿Usted no ha pensado qué va a hacer cuando usted sea grande? Ahora que ganó el quinto grado, yo le quiero decir algo. Pero póngame mucha atención, ¿ah? Mire, Marcos, yo quiero que usted estudie, que entre al colegio, que se prepare para el futuro. Yo le pido a Dios y a la Virgen Santísima. Usted no sabe, Marcos, cómo le pido yo a Dios para que usted se formalice. Mis grandes esperanzas son verlo convertido en un profesional. Yo no quiero verlo como un vagamundo de esos que andan por ahí, rodando tierra sin oficio ni beneficio. Así como ahora está usted, se está quedando medio zancuchado. Con solo la escuela, Marcos, no se va a poder ganar ni los frijoles. En cambio, si usted estudia y va al colegio y se convierte en un profesional, otro gallo le cantaría. Mire, Marcos, yo hago todo el sacrificio que haya que hacer con tal de que usted estudie. Viera cómo sufro yo cuando oigo a los de casa criticar. Y me lo ponen a usted como un chuica por su mal comportamiento en las clases. Yo no puedo decir ni un tus ni un mus, porque usted francamente eso del estudio no le va ni le viene. Ahí andan con habladurías porque Tomasito es el mejor estudiante en el instituto. Saca las mejores notas. ¿Y yo qué puedo decir? Nada. Ni esta boca es mía. Porque a usted, francamente, Marcos, no le gusta estudiar. Marcos, ¿de veras que a usted no le gustaría entrar al instituto, ah? Pues yo sí quiero. De verdad, a mí me gustaría entrar al instituto. Y si pudiera, voy a estudiar como usted dice, para ser alguien después. Pero no esté usted triste. Yo voy a ir al colegio y me voy a ganar la fama del mejor, para que usted se enorgullezca de mí. Bien. Ahora que he pasado lista y creo que nos conocemos, quiero dirigirles unas cuantas palabras antes de que entre por esa puerta el señor director. Quiero hablarles acerca de la gloriosa tradición académica de este centro de enseñanza. Sabrán ustedes
que del Instituto de Alajuela han salido esclarecidos ciudadanos a engrandecer desde elevados puestos públicos el prestigio de nuestra provincia como semillero de ilustres costarricenses. Ahora bien, algún día estarán ustedes con las riendas de este país, guiándolo. Yo, como profesor de ustedes, velaré día con día de lo que hagan y de lo que aprendan, porque grande es la responsabilidad que tengo. ¿Cuál es? La de formar ejemplares hombres y mujeres para el bien de nuestra querida Costa Rica. No hace falta que usted apruebe con aplausos lo que yo digo. ¿Cómo me dijo que se llama? Marco Ramírez, señor. Ramírez. ¿Quién es su papá? Es don Ramón, el zapatero que acaba de llegar aquí, a la Alajuela. Así es que Tomás es su hermano. No, señor, él es tío mío. Es que mi papá no es mi papá. Es mi padrastro. Y yo no uso zapatos, no por aquello de que case hierro, cuchillo y palo. Es que nosotros somos muy pobres y mi mamá apenas pudo juntar la plata para la matrícula. Así que Tomás es su tío. ¿Irá usted a salir tan buen estudiante como él? Sí, señor. ¿Sabe? A eso vengo dispuesto. Queridos alumnos, tengo el honor de presentarles al director de esta noble institución, don Juan Segreda. ¡Buenos días! Señor director. Bueno, yo... Tomen asiento. Voy a ser muy breve. Quiero darles la más calurosa bienvenida a este sagrado recinto educativo. Veo muchas caras nuevas y veo también algunas con las que he tenido infortunados encuentros. Lo más importante de todo esto es que ustedes estudien y aprendan. Nuestra responsabilidad es que eso lo hagan muy bien y en ratos muy agradables. Para esto, el instituto acostumbra a exhibir en el pizarrón de la secretaría, con anterioridad a las notas bimestrales, los nombres de los estudiantes que, con el criterio de los profesores y el mío, resulten los tres primeros lugares de cada grupo. Y por ser este el primero año A, será la primera terna que se irá a exhibir. Razón por la que espero esté muy reñida. Bueno, tengan todos muy buena suerte y a estudiar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo lo conozco. Eso, que dice que conoce a algunos, lo dice por mí. Él estuvo peleando conmigo en los ejércitos del sur, cuando la guerra con Panamá. Él era un miedoso y un inútil. No servía para nada. En el barco, se mareaba y hacía así. Como una vieja. Y cuando se bañaba en la playa, chinguititito. Y era así de gordote.
y blanco, blanco, blanco. Y tenía un hormigo, un ombligo tan grande y retorcido que en vez de ombligo parecía un caracol. Y cuando íbamos a atacar al enemigo, se puso a llorar como un carajillo. El pueblo costarricense, ignorando que detrás del gobierno de Panamá movía sus tentáculos la poderosa United Fruit Company, exigió venganza y reclamó las armas por el ataque a una pequeña tropa nacional. Participando con un pequeño contingente de militares y soldados improvisados al mando del coronel Segreda, Marcos Ramírez hace a este hombre el blanco de sus bromas. Por supuesto, Marcos nunca imaginó que a la vuelta de 3 años se lo iba a encontrar de nuevo. Pero esta vez, en calidad de director del Instituto de Alajuela, donde entró Marcos a realizar la segunda enseñanza. Al reconocerlo en el colegio, comienza a contarle a sus compañeros con lujo de detalle y, desde luego, una que otra oportuna exageración, las cómicas situaciones que protagonizó el antiguo militar improvisado. El susto que se llevó el primer día a Marcos, porque el propio don Juan Segreda lo pilló hablando de él, no le convenció de abandonar la idea de desacreditar al director. Y aquellos cuentos corrieron inmediatamente y como reguero de pólvora por todo el colegio. En cumplimiento a la promesa hecha a su madre, Marcos está decidido a estudiar con mucha seriedad y entusiasmo, sobre todo para agradecerle de alguna forma los evidentes 1000 sacrificios y congojas pasadas para comprarle los libros y los muchos cuadernos que necesita. Incluso, cuando su madre se entera de que es el único descalzo de la clase, junto con su marido hace quién sabe cuántos enredos para hacerle un par de zapatos. Entonces se jura, una vez más, corresponder conquistando en la terna el primer lugar de su clase. Llegó por fin el tan esperado día. Muy tempranito se ha levantado hoy Marcos y su mamá, que no sospecha del asunto porque Marcos le quiere dar una sorpresa a la hora del almuerzo, no deja de estar extrañada. ¿Qué le pasa, Marquitos? Parece que tuviera soga en el cuerpo. Es que quiero llegar temprano al colegio para ver si tengo tiempo de copiar algunos datos en la biblioteca. Ah, carambas. ¿Y yo qué quería que usted me fuera a traer una tapa dulce a donde Santiago? Y si se la traigo mejor a la vuelta, es que tengo que llegar temprano. Bueno, está bien. Ahorita vengo, voy rapidito.
has visto, Juan Ramón. Y ay, ¿qué podemos hacer nosotros? Así tenía que suceder. Pero no hay que desanimarse tanto. No vale la pena. Total, que tenemos que estudiar. Eso es todo. Y ay, ¿pero qué te pasa a vos, Marcos? Si no te ha ido del todo mal, un tercer lugar es un tercer lugar. Te felicito. ¿Qué tercer lugar ni qué nada? Así que me he quemado tanto las pestañas estudiando. Esa terna es una sinvergüenzada. Las dos repiten de año. Le dieron a Marcela el primer lugar porque es hija de un profesor y a Nidia el segundo porque es hija del secretario. ¿Es justo eso? Yo creía que en el colegio se acababan las preferencias que existían en la escuela. No. ¿Para qué matarse estudiando entonces? Juro no volver a estudiar más. Voy a vender los cuadernos y los libros para bebérmelos en chicha. Que se vayan para el diablo todos, comenzando por don Juan. De venir a felicitar calurosamente a los alumnos que ocuparon la terna de este grupo. Tenga la bondad, los alumnos, de pasar al frente. Estos tres estudiantes hacen honor a la tradición del instituto y de la provincia. Tal y como yo les prometiera el primer día de clases, la dirección y el personal docente siempre destacaremos a los estudiantes que demuestren interés, dedicación, esfuerzo y deseo de superación. Es este un ejemplo digno de ser imitado por todos ustedes. Muchas gracias y pueden sentarse. Dicen que a usted le ha disgustado mucho la terna de este grupo y que ha estado lanzando expresiones groseras frente a la secretaría. ¿Es cierto? Sí, señor. Es cierto. Y creo que tengo razón. Así es la cosa, jovencito. Pues óigame muy bien. Aquí apoyamos y le damos cariño al muchacho que desee superarse. Pero no toleramos a los insolentes y a los altaneros. Ojalá no lo olvide nunca. Bueno, aquí estoy otro día con ustedes, para suerte de ustedes. Porque sin duda ustedes me prefieren a mí que al patán ese, Homero Chaverri, un cualquiera, que presumía de haber estado unos días en los Estados Unidos. Y para que no se muriera de hambre, lo improvisaron de profesor. Pero se le subieron los humos. Y por añadidura se las daba de barítono de altos vuelos. Ustedes no deben de permitir que ese señor regrese a darles clases. Es más, no deben de permitir que regrese al colegio. No es por mí.
No crean que yo digo estas cosas para que me dejen en el puesto. No, yo tengo muchos lugares de los cuales me reclaman. Yo lo digo por ustedes. ¿Se imaginan ustedes un hombre con esa voz? ¡Es un insulto para el bel canto! Yo no presumo de tener muy buena voz, muchachos. Pero siempre me gusta cantar. Y ustedes también deben cantar, porque el canto tonifica el alma y nos mantiene jóvenes en el espíritu. Pero hay que saberlo hacer, porque el canto debe ser alegría para todos y no un martirio para uno. Y para los que desgraciadamente tengan que escuchar, se canta, no se puja. ¡Nada de afectaciones, muchachos! La voz debe de salir suave y naturalmente, y no forzada y entre visajes de angustia, porque entonces, más que parecernos al individuo que canta, nos parecemos al estreñido que puja y se desespera en inútil intento por aliviar su estómago. Perdone, profesor. Usted no me conoce porque hasta hoy vengo a clases. Estuve muchos días enfermo. Pero yo no veo la necesidad de burlarse así de don Homero. A mí me gusta como canta él y espero que regrese pronto. Cuestión de gustos, joven. Cuestión de gustos. Tan de gustos como gustar uno del nombre que le pusieron en el bautizo. Fíjense qué curioso. Ustedes se ríen de González cuando yo paso lista porque se llama Bartolo. ¡Qué tontería! Bartolo es un nombre decente y castizo. Y que llegue a ser famoso, eso también dependerá exclusivamente de González. En todo caso, González no tiene por qué avergonzarse de su nombre y ustedes sí se ríen. Y otros, por cosas más ridículas, no se ríen. ¿Saben ustedes qué es lo más ridículo? Lo que hacen algunos, que se quitan el nombre que les pusieron sus padres, como Telésforo Chaverri, y se encaraman el de un personaje famoso, Homero, por ejemplo. Como si los muy estúpidos pudieran robarse también el talento y el virtuosismo de los personajes. Oh, pero vamos a dejarnos ya de bromas. Para que el nuevo compañero abogado del diablo no se riegue más la bilis. Hay que tener buen humor. Y lo mejor para eso, y sigan este consejo, es la poesía. Nada como la poesía. Si se quiere pensar y vivir en verso, la vida es más dulce. Bueno, vamos a ver quién viene hoy a resolver la tarea. A ver... ¿Quién viene hacia el pizarrón? Ah, la linda Lola, la fresca amapola, la guapa morena de mi corazón. No hay nada como la poesía. ¿Y usted no tiene ningún poema para alegrar la cara? El piropo dicho pa' niñas muy niñas tiene mal sabor. Y es que un vejete pa' niñas muy niñas, ¡qué asco, señor! ¡Qué vergüenza, Marcos! ¡Qué vergüenza! Con estas son ya tres veces que lo expulsan del colegio. Primero, que yo ni me di cuenta. Fueron 8 días. Que usted salía de esta casa como si fuera al colegio. Y quién sabe dónde se metía. Después me viene con el cuento de que lo dejaron salir antes de vacaciones.
que tan bien que iba. Y era que se había dado de moquetes en plena clase con el gemelo Martínez. Y ahora, por 15 días. ¿Qué habrás hecho, Marcos, que ni siquiera el director me dijo que era lo que hiciste? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir ahora los de casa? ¡Qué injusto que es usted, Marcos! No le importan mis sacrificios ni mis congojas. Yo todo lo hago para que usted estudie, pensando en su porvenir. Y mientras tanto, usted pierde estúpidamente el tiempo en vagamunderías, desaprovechando esa inteligencia que Dios le dio. Tan bien que había comenzado y tan contenta que estaba yo. Dígame, Marcos, ¿por qué ha vuelto a las andadas? ¿Por qué no quiere estudiar? No es que ya yo no quiera estudiar. Es que en el instituto ya no puedo. Ahí hay preferencia. Y el director me tiene ojeriza. Él fue el que metió la cuchara para que yo no cogiera el primer lugar de la terna. Él fue. Por venganza. Todo porque yo fui más listo que él para cuando la guerra. Y eso todo el colegio lo sabe. Y él le da mucha cólera. Y porque esa vez yo me fui con sus caimitos y marañones. Pero él por desgraciado, por arrecostado y por venganza, no me dejó que viera el recibimiento en la estación. Todavía ahora me sigue fregando lo de la terna. Lo de la terna fue una sinvergüenzada. Era yo el que tenía el primer lugar. ¿Se acuerda usted cómo estuve yo estudiando? ¿Se acuerda? Yo no le dije nada para caerle con la sorpresa. Pero me pusieron en tercer lugar. Todo porque Marcela y Nidia son hijas de empleados de allí. Pura preferencia. Y ya como soy el tropezón del director, me he dedicado a fregarlo. A él y a todos los profesores que no son de mi devoción. Para que se les vuelva la venada careta. ¿Qué ocurrencias, Marco? ¿Usted exagera o está equivocado con la mala voluntad de don Juan? Además, lo que pasó en la terna no vale la pena. Los puestos no importan, Marcos. Lo que importa es estudiar, porque eso es lo que le va a servir para cuando usted sea un hombre. Marcos, prométame que se va a enmendar. Que va a estudiar mucho de ahora en adelante, ¿ah? Costa Rica, ese pequeño pero bello país que ha sido llamado la Suiza de América, es una de las más importantes y mejor conocidas de las repúblicas centroamericanas. Su puerto principal en el Atlántico es Limón, a donde tocan los vapores de la United Fruit Company, los de las líneas italianas, francesas, españolas y algunas de las británicas que cruzan el histórico mar Caribe. En sus costas del Pacífico se encuentra la pequeña ciudad de Punta Arenas, anidada en las playas de la bella bahía de Nicoya, circundada de anchos valles, planicies y ondulados cerros, frente a un fondo azul oscuro de dominantes montañas. Punta Arenas es puerto de escala para la mayor parte de líneas de vapores que viajan entre San Francisco y el Canal de Panamá. En general, Costa Rica es una combinación de dos distintos tipos fisiográficos o provincias fisiográficas
las cuales son las tierras altas del interior y las tierras más bajas de la costa. En cuanto a las primeras, este informe las tratará solo de un modo general, por cuanto son áreas en gran parte compuestas de rocas volcánicas. Aunque de muchos intereses para el minero que busca la explotación del oro, cobre, magnesio y otros minerales, no es de gran importancia para los que están interesados en el petróleo. La provincia fisiográfica de tierras altas en el interior de Costa Rica consiste en una cadena de picos volcánicos. Martínez, haga usted el favor de ponerse de pie y buscar detrás de su pupitre el aparatito que está causando ese ruido tan estúpido. Yo no veo nada. No, señor, aquí no hay nada. Mire, don Gordiano, ahí hay un hilo, ahí debajo de ese pupitre. ¡Silencio! 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 Ahora viene don Juan y nos va a expulsar a todos. ¿Quién fabricó ese aparatico de hacer ruido? ¿Van a permitir que por un cobarde se castigue a todos? ¿Incluso a las mujeres también? ¡Qué vergüenza! Si no me dicen quién provocó todo este escándalo, tendré que expulsar a todos los alumnos de este año. A todos, sin excepción. Pues, don Juan, yo no sé quiénes hicieron ese aparato, pero aquí hay dos muchachos y muy inmorales. ¿Quiénes son? José Martínez y Juan Ramón. Martínez y Molina, recojan sus útiles y se van ya. Pero se van para siempre del colegio. No quiero verlos nunca más. A ver, ¿qué es lo que tiene usted que decir? Quiero decir, señor, que no entiendo lo que está pasando aquí. ¿No puedo explicarme lo que usted acaba de hacer? ¿A qué vino usted aquí? Entiendo que venía a ver quién había fabricado el chunche ese para castigarlo. ¿Es eso lo que acaba de anunciar Leticia? No, ella misma dijo que no sabía una palabra del asunto. Pero quería decir algo y resolvió acusar a José y Juan Ramón de Morales. Si fuera así, ¿por qué no los había acusado antes? ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no hay tal? Ese es un invento de Leticia, como le consta a todos aquí. Pero bueno, don Juan, tomémoslo por cierto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que usted estaba averiguando? Nada, señor. Absolutamente nada. Y usted expulsa a estos compañeros y les arruina sus estudios. Yo creo que eso es injusto, señor. Injusto. En ese caso, creo que lo mejor es que nos expulse a todos los hombres por culpables o alcahuetas. Está bien, Marcos. Usted gana hoy. Tiene razón. Por primera vez tiene razón.